más alto, San Luis finalizó segundo en los Juegos Binacionales por primera vez en 25 ediciones. La delegación puntana se quedó con 52 medallas, rompiendo todos sus récords. Metropolitana fue primera y Mendoza completó el podio. Con estos resultados, San Luis terminó como la mejor provincia argentina por primera vez desde la creación de los Juegos en 1998. Los deportistas puntanos regresaron desde Chile el sábado y tuvieron un emotivo recibimiento. Hugo Peñiño Rey y María Gabriela Bonino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos y bienvenidos a la primera edición de Noticias 13. Día lunes, comenzando la semana. Mire, 25 grados 7 décimas. Hermoso. Mucho calor, le hermoso, digo, ¿eh? Me encanta. Mucho calor. Estos son los días, pero bueno, el miércoles... Miércoles baja, ¿no? Sí, baja. Baja la temperatura. Llueve un poquito, parece. Pero vamos a seguir teniendo temperaturas ahí, 19, 20, algún día 17. Claro. Pero tenemos un otoño cálido. Exactamente, exactamente. Parece que es lo que se viene. Mucha información para compartir, que tiene mucho y viene pesado con muchas medallas esta información, ¿no? Marce Jofre, ¿cómo le va, Marce? ¿Cómo anda? Muy buenos días, el placer de saludarlos como siempre. Un abrazo para todos. La verdad que estoy pesado, me cayeron pésimos los tallarines anoche. Así que la verdad... dos platos es mucho, tendría que decir uno solo y de ahí después ver si se podía llegar a un empate con el postre, ¿no? Pero bueno, en fin, hay que perder también de vez en cuando, es parte del juego. En el fútbol se gana, se pierde, se empata, ¿qué va a hacer? Perdió River, ha ganado Boca frente a Belgrano, así que creo que con un par de resultados más ya lo estaría alcanzando River. Pero vamos a hablar también de lo que pasó en la provincia, porque traemos mucho deporte. Claro, hay un título de binacionales, falta otro que es una gran alegría de alguien que ya prácticamente cuando lo hace aquí se sabe que gana. Y vamos a hablar de Juventud y Estudiantes. Uno bien, Juventud, tercero en su zona. Y Estudiantes todavía no puede ganar en este campeonato y está último. Hay fecha en 3 semanas, más precisamente el miércoles. Pero dentro de un ratito le cuento todo. Aparte, claro, sí, también eso. Sí, tengo todo. Espera un ratito, que también está caro. Bueno, pero siempre viene con algo los lunes, claro, ¿eh? Sí, sí, sobre sí. Todo si pierde su equipo. Tal cual. ¿Eh? Bueno, como dijo Marce Jofre, tenemos información del mundo del espectáculo. Ella, Carolina Ferrer. Hola, mis queridos, ¿cómo están? Muchísima actividad este fin de semana. Vamos, levantemos la moral. No importa los resultados, lo que importa es la pasaron bien, se divirtieron. Hubo mucho para ver y para hacer este fin de semana. Y es probable que no nos alcance el lunes y que también el martes mostremos lo que sucedió. Principalmente en las salas de los teatros públicos de la provincia, ¿no? En el Cine Teatro, en la Sala Hugo del Carril, en la Sala Berta Vidal y también en el Parque Cuarto Centenario. Y ¿por qué no, si nos alcanza el tiempo, nos vamos a Buenos Aires, que hoy termina la Feria del Libro y está allá el stand de la provincia de San Luis? Bueno, hay mucho, no sé si nos va a alcanzar el noticiero. Pero mucha actividad cultural, deportiva, el fin de semana. Bueno, ya está bueno, aparte el tiempo acompañó. Así que bueno, vamos a ver lo que nos deje el tiempo. Exactamente, tenemos más títulos y los compartimos. Día histórico para la UPRO. Hoy comenzaron las clases en las sedes de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón de Merlo, Tilizarao, Buena Esperanza, La Calera, San Martín, Quines y Candelaria. Con una oferta académica pensada para satisfacer las necesidades de cada sede. La universidad tiene 11 edificios funcionando. La sede central en Villa Mercedes y 3 extensiones en San Luis y las 7 en el interior. En los próximos días sumará 2 más.
cultura en el sexto centenario. En la tarde del sábado, más de 10.000 vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis llegaron hasta el anfiteatro del parque en el sur de la capital para presenciar un espectáculo que combinó música, danzas, ferias y sorpresas. La familia disfrutaron de los shows en un clima cálido y especial. Damián Córdoba cerró el multitudinario evento a puro baile y cuarteto en el quinto centenario. Miguel Bandoni brilló en el rally. El piloto puntano voló en las sierras sanluiseñas y una vez más se consagró en su tierra. El coyote puntano alzó la Copa Gobierno de San Luis y se acomodó en la clasificación general de la temporada 2023 del rally argentino. En el rally provincial, el triunfo fue para Daniel Bassi en la competencia que se corrió conjuntamente con la del Nacional. Comenzamos con el desarrollo de la información y hablamos de los binacionales, por supuesto, porque la delegación puntana, bueno, se quedó con 51 medallas y de esta manera bate todos los récords. El primer lugar fue para Metropolitana y el tercer lugar, completando el podio, estuvo Mendoza. Exactamente, y la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, destacó las políticas de Estado que apoyan a los deportistas y permiten el crecimiento en diferentes disciplinas. Quedó claro y quedó remarcado que el deporte es una política de Estado de este gobierno, que siempre hemos tratado de estar, de apoyar, que hemos ido mucho más allá de algo material, ¿no? Sino de un plan integral que acompañe realmente a los deportistas. Y creo que siempre cuando el gobernador dice, bueno, estamos haciendo nuevas infraestructuras deportivas, pero hay que ponerle el alma al cemento, se trata de esto, se trata de generar un plan de apoyo y de acompañamiento para los deportistas. Y se ve reflejado en todo lo que han logrado. Ellos son los protagonistas de este logro. Ellos, siempre los deportistas van a ser los protagonistas de tremendos logros. Pero después de los protagonistas, hay muchos que somos parte de ese logro. Los dirigentes, los técnicos, el profe que está todos los días, el preparador físico. Incluso también hay un desarrollo deportivo social de masividad al principio, donde se reúnen a muchos chicos para poder generar actividades y de ahí empiezan otros profes a hacer la preselección de Bina. La verdad que es un trabajo muy arduo de todas las partes y que hemos logrado coincidir entre todos, un estado presente en el deporte, el conocimiento de los profes, de los técnicos, el conocimiento de los dirigentes y el talento de los chicos. Entonces hemos logrado reunir todas las partes, ponernos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado. Y cuando digo hemos logrado, lo hemos logrado hace tiempo ya, que venimos trabajando todos juntos y que sin duda este es el camino, ¿no? Es como siempre digo, bueno, el primer año, 2018-2019, que hicimos la prueba, salimos cuartos, que hubo una discusión ahí entre terceros y cuartos porque habían deportes que eran invitados, no estaban dentro del medallero, pero lo sumaron como medallero en San Juan, entonces bueno, quedamos cuartos. Después al siguiente año quedamos terceros y ya logramos el objetivo del podio. Después volvimos a quedar terceros y ahora quedamos segundos. Sacar un resultado no es simplemente ir y sacar el resultado. Es sino entender que este es el proceso, es todo el camino que se hizo, es todo lo que vino antes de ese resultado. ¿Cuántas infraestructuras se generaron? ¿Qué planes se generaron? El plan provincial de natación, el plan provincial de atletismo, la pista de atletismo, las escuelas deportivas provinciales, las EDEPRO con los profes, los planes de entrenamiento para los chicos binacionales, el psicólogo, el kinesiólogo, el deportólogo, Porporato con todo su equipo atendiendo a cada uno de los deportistas, el plan de la beca al mérito deportivo, algo que nunca se había hecho en San Luis, que no estaba establecido y que el gobernador lo puso sobre la mesa y dijo todos los deportistas tienen que tener el apoyo de la beca al mérito deportivo para poder crecer, para que sea un incentivo y no solo para ellos mismos, sino para todos los chicos que vienen detrás. Porque el deporte es educación, es una herramienta impresionante para los chicos, para que en lugar de elegir estar en la calle sin hacer nada o absorbiendo videos o imágenes o cosas de los celulares que no contribuyen a nada, están haciendo deportes.
están haciendo una actividad que los ayuda a educarse, que les genera salud, que los ayuda a elegir, que los ayuda a generar amigos, a elegir un camino en la vida. Y para nosotros es fundamental, creo que tenemos que trabajar en esa herramienta que nuestro gobernador nos ha dado, esa misión a la Secretaría de Deportes de poder llegar a cada uno de los chicos a través del deporte, y es lo que queremos lograr. Y en esas 21 medallas de oro, que también es histórico porque nunca había conseguido esa cantidad San Luis, 16 de plata y 14 de bronce, no hay una casualidad, hay una causalidad, y es también en el trabajo, en el proceso. La infraestructura también hace lo suyo. Por eso San Luis tenía que revalidar lo que había hecho aquí en la provincia en los dos juegos anteriores, llegando al podio. Y claro, y la tercera también fue podio. Y por arriba de las otras ciudades de la Argentina, quedando segunda. Sin dudas, algo que quedará en la historia de estos juegos. Hablamos con algunos de los atletas y en ellos felicitamos a todos. Un gran logro. La verdad es que lo disfruto un montón, son mis últimos binacionales. Desde el 2021 vengo, porque en el 2020 no se pudo hacer. Y desde ahí fue mejorando un montón la provincia en este deporte. Y este año las mujeres en natación quedamos primeras. En el año pasado creo que quedamos segundas. Pero mejoró un montón a través de los 3 años por todo el esfuerzo que le pone la provincia y las ganas que le ponen los chicos. Un gran orgullo y sentirse muy agradecido por todo el apoyo que nos están dando a todos. Nadé un montón de pruebas. Yo me especializo más en fondo, en el estilo crawl libre, 200, 400, 800, pero nadé todas las postas, 400 combinados, 100 mariposas, 100 espaldas, para juntar la mayor cantidad de puntos y poder hacer que quedemos primero. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que me dan todos los días de mi vida y a los deportistas que sigan siguiendo sus sueños, que se esfuercen porque siempre llegan. Estos Juegos Nacionales, tuve la suerte y los éxitos de haber traído 4 medallas, una de oro, 2 de plata y 1 de bronce. La de oro es en la posta 4x100 combinada mixta, con mis compañeros Luciano Regau, Fiamma Carrillo y Martín Orguedes. Las de plata son en 50 y 100 mariposa, y la de bronce con mis compañeros Juan Manuel Pascual, Valentín Lorenzino y Luciano Rigao también, en la 4x100 libre. Bueno, es un orgullo poder representar a la provincia, ya que nos apoyan muchísimo en todo. Los juegos estos fueron hermosos, nos llevaron a todos lados, nos apoyaron siempre, el equipo de kinesiólogos, el equipo médico, todos siempre acompañando. Siempre que surgió algún dolor, algo, nos acompañaban, así que agradecer primero eso a la Secretaría de Deportes y a todo el personal. Y nada, significa muchísimo para mí porque estos son mis últimos juegos y fueron muy emotivos. Fue todo el esfuerzo de los anteriores años de binacionales, que ya tengo 3 encima, ya soy el más viejo de la selección. Increíble cómo fue el progreso de San Luis estos últimos 3 años y la pila que le están metiendo al deporte. Y bueno, se vio reflejado en estos 3 binacionales. Y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, inauguró un nuevo espacio recreativo en el barrio 1000 Viviendas. Lo acompañó el candidato a gobernador, Jorge Fernández. Contento de inaugurar con el Gato Fernando un espacio recreativo, social, familiar, para todos los chicos y los jóvenes del barrio de las 500, las 1000, las 640, 50. La verdad, estamos re contentos con la fotografía de una imagen de hoy. La felicidad de los niños que me llevo dentro del corazón es muy grande. Contento por el anuncio del colectivo con la rampa, contento por un montón de cosas que estamos viviendo ahora en la ciudad con el gas y el anuncio del pavimento también en todo el sector del este, que dentro de poquitos días empezamos de nuevo. Y bueno, la verdad es que con mucha emoción, porque estamos viviendo un momento histórico en la ciudad de Mercedes con la cantidad de obras que tenemos y la que falta anunciar todavía. Está presente el Estado con la ocupación del espacio público y la construcción de una plaza maravillosa, con laberinto, con juegos para niños, una obra de más de 60 millones de pesos ejecutada por el gobierno de la provincia. La presencia también del Estado provincial con la red de gas con 150 millones de pesos. Con las municipalidades vamos a trabajar con todas las municipalidades juntos para hacer más asfalto, para hacer más plazas, para llevar el gas natural a todos los lugares. Lo vamos a hacer. Así que, bueno,
me entusiasmo muchísimo con la posibilidad de gobernar la provincia de San Luis, pero por otro lado de hacer obra. A mí me encanta la obra y cómo le cambian la vida a la gente. ¿Cómo viven este día para el barrio? Y realmente emocionados, un gran logro todo esto para el bienestar que está la escuela, todo para salir. Se vive con mucha alegría, porque este es un barrio muy grande, un barrio donde los vecinos son todos trabajadores, con niños, entonces por ahí tienen poco tiempo de poder ir a llevarlos a una plaza San Martín o a una plaza más lejos. Tener esta plaza bien completa acá en el barrio te da la facilidad que vos llegás a lo mejor a las 7 de la tarde de trabajar y en 5 minutos tener a un niño jugando. Integra a la familia todo esto que se está haciendo. Así que muy contento con esto y obviamente muy contento con lo que se viene. Lo que es asfalto y gas, todo lo deseamos. Alberto Figueroa, condenado por el crimen del kinesiólogo Walter Gramaglia, fue encontrado en Buenos Aires. Este sábado, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Claudio Latini, y el jefe de la policía de la provincia brindaron más detalles del operativo. Nos complace en informarle a todos los puntanos y puntanas de la recaptura de Alberto Figueroa, de 59 años de edad. Esto es gracias a un gran trabajo investigativo y profesional por parte de la Dirección General de Investigaciones, el DG-13 de la Policía de la Provincia de San Luis, que trabajó con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial y la participación de policías hermanas como la Policía de Buenos Aires y Policía Federal, que trabajaron arduamente para lograr la recaptura de Figueroa. Figueroa fue recapturado en Villa Bosch, en cercanías aproximadamente de un kilómetro de la casa de su pareja, Patricia Gómez. Por supuesto que vamos a hacer un replanteo de cómo trabajaba la colonia penal, pero estaba por un mandamiento judicial, era el único alojado en la colonia penal, no teníamos otros internos en ese lugar. Por supuesto, el personal que estaba a cargo de la custodia está siendo investigado, está con un trámite administrativo para deslindar responsabilidades. En base al análisis había una probabilidad muy alta de que pudiéramos dar con el paradero de Alberto Figueroa, y entonces inmediatamente se orquestó y se trabajó en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con la Policía Federal. Cada uno nos hizo un aporte que es invaluable, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista del personal que pusieron a disposición, y se armó una estructura en base a la tarea de inteligencia desarrollada, bueno, que culminó con la detención. En este momento está detenido en Provincia de Buenos Aires, en la DDI de San Martín, y bueno, estamos con toda la tramitación judicial para repatriarlo a la provincia. Y siempre hay una posibilidad de analizar lo pasado y a partir de ahí tomar decisiones para mejorar, para modificar, para potenciar. Eso es una constante. En este momento, ¿qué es lo importante para resaltar? Tenemos una persona que fue condenada por un hecho gravísimo que causó una conmoción social importante en su momento. Tenemos una evasión del servicio penitenciario. Tenemos una disposición ministerial, ¿sí?, respecto a la investigación para atribuir o deslindar responsabilidades a quien corresponda. Tenemos una actuación penal impecable, tanto de la fiscalía, el juzgado. Tenemos una actuación policial que es para destacar, lo voy a seguir destacando. La investigación realizada ha sido muy completa. Tenemos la colaboración de distintas fuerzas de seguridad, ¿sí?, de otras provincias, federal, que han colaborado con todo su potencial para que nosotros lleguemos a un resultado, y tenemos un resultado final. Y empecemos a analizar qué fue lo que falló, qué podemos mejorar y cuáles son las condiciones que nosotros, institución, el Ministerio en su lugar, nosotros de la policía, vamos a generar para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Hay una investigación formal, hay un trabajo profesional que es digno de destacar, y hay un acompañamiento con el cual me saco el sombrero de la justicia en todo lo relacionado a la gestión de cada uno de los requisitorios que se hizo desde policía.
Y el Cine Teatro de San Luis es un espacio óptimo para que los jovencitos puedan mostrar sus talentos y sus dotes artísticas. Es por eso que cuando se realizó este primer encuentro de jóvenes talentos puntanos, la gente acompañó la iniciativa y fue a sala llena. Cada uno de los participantes, que fueron 6 chicos que mostraron sus dotes de como cantantes, cantaron sus propios temas, pero después hicieron un cierre emotivo todos juntos con el tema de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. La verdad es que muy contenta, muy orgullosa de nuestros jóvenes, como decimos, nuestros jóvenes talentos. Son todos chicos que han incursionado en el mundo de la música y que van logrando armar su propio proyecto, trascender las fronteras de la provincia, muchos conocidos a nivel nacional. Y creo que también marcan un camino para quienes se empiezan a desarrollar, los jóvenes emergentes que están recién iniciándose en el mundo de la música, de que sí se puede lograr, que si uno trabaja con perseverancia, disciplina, si además cuenta con el apoyo, este escenario es de los puntanos. Este espacio que es el Cine Teatro es una inversión que ha hecho el gobierno para los puntanos. Entonces, que los puntanos suban al escenario, puedan mostrar su arte, que además estos jóvenes talentos, del cual nos sentimos sumamente orgullosos, bueno, creo que es la meta por la cual la política de gobierno y todos estamos trabajando. Artistas puntanos de las distintas disciplinas del arte, estuvieron los coros y la música sinfónica, la semana pasada estuvo el mundo de la danza, del folclore, ahora los jóvenes talentos. Es un espacio para todas las disciplinas del arte, sobre todo para mostrarlo y para proyectar, ¿no? Ir posicionando el teatro y nuestros artistas tanto a nivel provincial como nacional. La verdad que me sorprendió porque, bueno, o sea, nunca me imaginé que iba a ser un show y que iban a ser todos talentos puntanos, que eso es lo que más me sorprendió y de lo que estoy también orgullosa, porque también como que le dan ese empujoncito al artista emergente que la está peleando hace mucho tiempo. Entonces eso me pone muy muy feliz y poder compartir escenario con todos estos artistas zarpados, más aún. Así que, chocha. La verdad que, bueno, con mi paso de la voz, también a mí me impulsó porque también estaba en un proceso difícil y no me sentía motivada con la música, entonces también eso como que me ayudó. Y bueno, nada, o sea, con todo este espectáculo, con toda esta organización que han hecho en cultura, la verdad que, bueno, nada, los tengo que aplaudir porque admirables. Noche hermosa, rodeada de músicos, músicas, talentos, gente, buena onda, camaradería. La verdad que estoy muy contento de estar acá junto a mi banda, que me acompaña, que son amigos, que son hermanos, que nada, estoy súper contento de compartir este momento. Voy a presentar 4 canciones propias, 2 que ya están en el ruedo, ahí en el aire suena, y después 2 canciones nuevas que están próximas al salir en estos meses. Una se llama Irreal y la otra es una canción que se llama Se Enciende. Es una canción que hice en una etapa muy especial de mi vida y también la compuse para una obra musical de un amigo. Así que bueno, una alegría enorme de poder montar estas canciones junto a una banda enorme que somos, con un montón de sorpresas, invitados y bueno, nada, a disfrutar y a hacer música, a compartir con amigos. Momento de hablar del rally, claro, usted seguramente también lo vivió. Y si nadie se lo perdió, todos nos encontramos en distintos tramos porque algunos iban a ver a los nacionales, otros a los pilotos del rally provincial. Lo cierto es que todo quedó en casa. Miguelito Baldoni, una vez más, y se hace dueño del rally nacional en San Luis, se quedó nuevamente con esta edición. Es la tercera vez que lo gana. Y por el lado del provincial, Dani Bassi se quedó con esta nueva jornada. Realmente fue un éxito. Desde lo económico, ni le cuento, no quedó nada en ninguna despensa. Y hoy creo que el quiebre fue en el primer tramo, pudimos marcar una buena diferencia, salimos rápido y después, durante el resto del día administrar, llegamos con lo último porque se rompimos en un salto la carcasa de la caja y venía perdiendo aceite y llegamos con lo último, tuvimos esa cuotita de suerte que siempre hace falta para poder ganar. Un gran trabajo de Tutti Francello, del equipo Baratec, de mis sponsors, bueno, y toda la gente que agradeció, toda la gente que alentó, a mis hijos que vinieron a verme, a todos. Muy emocionado. Es una alegría muy grande haber podido ganar el Rally de San Luis en nuestro provincial. Son desafíos que muchas veces
parecen casi imposibles, pero no hay que bajar los brazos nunca y hay que trabajar mucho, y gracias a Dios en un momento se dan. Durísimo, ayer terminamos segundo, teníamos una pequeña diferencia, había que cuidar el auto y hoy a ver dónde podíamos hacer el quiebre. Se dio justo en la bajada de Potrero, donde Félix rompe dos gomas y eso nos da 30 segundos de ventaja. Y bueno, eso es, mantuvimos la diferencia y cuidando eso, creo que bueno, fue el quiebre de la carrera para nosotros. Y bueno, pero la verdad que muy bien, contento. Creo que terminamos segundo comparándonos con el Nacional, que la verdad que tiene unos autazos, otro tipo de presupuesto. Así que esto es una satisfacción y hay que festejarlo doble. Ha sido un rally durísimo. Llegar ya era triunfo, así que bueno. Ya llegando con el primer puesto, mejor todavía, así que sumando buenos puntos para el campeonato. Así que ha sido un rally, la verdad que durísimo, lo hemos sufrido muchísimo. En el penúltimo tramo rompimos un amortiguador, veníamos con el espiral nomás. Tardamos mucho tiempo ahí, teníamos miedo que nos alcance el de atrás, así que la verdad que ha sido un rally muy, muy lindo y aparte de lo duro, lo hemos disfrutado y también lo hemos sufrido, así que ha tenido de todo un poco. Muy bravo, un rally durísimo, tramos muy, muy técnicos, la verdad que es un rally muy lindo que me gusta mucho, tramos que me fascinan, así que muy feliz de haberlo ganado. Tuve como inconveniente con la dirección hidráulica, después con las bujías, la computadora me empastaba las bujías, así que fallaba, bueno, cortamos allá arriba, cortamos un tornillo de una parrilla, así que bueno, hemos tenido varios problemas, pero lo hemos ido llevando y tratando de llegar a la asistencia para solucionarlo, ¿no? Mucho tiempo que no se nos daba un podio, así que contentísimos los dos con Matías. Y bueno, y agradecer al taller de Cuiro, Cuiro Zapata y al motorista, Ariel Cano. En instantes, en Noticias 13, jornada histórica para la UPRO. Hoy comienzan las clases en las sedes de Merlo, Tilizarao, Buena Esperanza, La Calera, San Martín, Quines y Candelaria, con una oferta en oficios orientada a la zona de cada sede. Todos los detalles en el próximo bloque de nuestro noticiero. No se vaya, que ya regresamos. ¿Aprovechaste el Hot Sale? Centrogar te da un día más. Este lunes 15, comprá todo eso que te mereces con ofertas reales. Llévate los mejores productos hasta en 12 cuotas sin interés. Vos te lo mereces. Centrogar, acompaña tu vida. Vení a soñar despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llega a San Luis con su nuevo show 360. Acróbatas, equilibristas, los mejores payasos. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos sus ángulos. Con su carpa 360 grados. La gigantesca carpa del circo está en el estacionamiento del Hiper Chango Más. Cirque 21, te lo vas a perder. Caño, caño, caño sur. Y a tu baño pone a full. Agua, cloacas, también gas. Caño Sur. Descubrí la mayor ferretería sanitaria de San Luis, Ruta 3 y Salvador Segado. Y seguinos en las redes. Caño Sur. Los idiomas más importantes del mundo están a tu alcance para potenciar tu comunicación. Target Language Solutions te ofrece toda su capacidad y experiencia académica, tecnológica y docente para que aprendas de forma presencial o virtual inglés, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, chino, ruso, portugués y lengua de señas. Target Language Solutions, calidad e innovación en idiomas. Seguinos en redes para mayor información. Siempre me preguntan por la parada del 169, es en la otra cuadra. Fotocopias, como dice el cartel, solo blanco y negro. ¿El mejor chip prepago? El de Movistar, porque cada recarga viene con él.
más crédito, más llamadas, más gigas, WhatsApp gratis, redes sociales, con todo. Movistar. RAI Muebles. Todo para tu hogar en un solo lugar. Muebles, electrodomésticos, camping, línea blanca, colchones. Llevamos a domicilio sin cargo en La Punta, San Luis y Juana Goslay. También hacemos envíos a toda la provincia de San Luis. Recibimos todos los medios de pago. RAI Muebles, Manzana 123, Lote 10, Centro Comercial La Punta. RAI Muebles. En Morial Salud, que estés protegido en momentos difíciles es nuestra prioridad. Por eso te brindamos cobertura total en internaciones, descuentos en farmacias y una línea de atención exclusiva para casos de emergencias las 24 horas. Asociate vos también y empezá a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para vos. Somos Boreal, borealsalud.com.ar. En Sin Rival, brindarte mayor comodidad, mayor stock, variedad, precio y calidad no es un tema menor. Por eso ya inauguramos Mayorista Sin Rival, un nuevo y amplio espacio exclusivo para ventas al por mayor, librería escolar y comercial, bazar, juguetería, herramientas, electrónica, decoración, cotillón y muchas opciones más, todas en un mismo lugar. Mayorista Sin Rival, Avenida Ilia 475. En accesorios para el automotor, el que busca en El Gringo siempre encuentra. Accesorios El Gringo, todo en burletes, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos. Accesorios El Gringo, 35 años de experiencia en Granaderos Puntanos 822. WhatsApp 266-492-1017. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 21, aprovecha puré de tomate check por 520 gramos a 135 pesos. Pasta seca check por 500 gramos a 159 pesos. 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com. ¿No aprovechaste el Hot Sale? Si el hogar te da un día más. Este lunes 15, comprá todo eso que te mereces con ofertas reales. Llévate los mejores productos hasta en 12 cuotas sin interés. Vos te lo mereces. Centro Hogar, acompaña tu vida. Canal 13. Bien nuestro. En las sedes de la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, con 56 opciones académicas, por supuesto que satisfacen las necesidades de cada sede. Actualmente la UPRO cuenta con un total de 3.800 alumnos.
tenemos en las localidades de lo que es Merlo, Candelaria, Buena Esperanza, Quines, San Martín, La Calera, Tibisarao. En estas 7 localidades se abrieron en realidad y hoy arranca a funcionar ya lo que es el curso de nivelación para que los chicos, bueno, comiencen esta etapa que dura un mes y ya después puedan ingresar a estudiar el oficio que hayan elegido. El curso de nivelación consiste en lengua y matemática. La verdad que es un nivel bastante básico, nociones básicas de ambas materias. Después del mes de nivelación se rinde un examen, ¿sí? En ese examen uno ingresa por orden de mérito, pero se cuentan con 2 instancias recuperatorias, así perfecto. Que los chicos tienen clases de apoyo también, clases de consulta, van siendo acompañados todo el proceso de nivelación por los profesores, así que se queden tranquilos porque tienen todas las posibilidades de ingresar. De las carreras se pensaron, o sea, se hace un estudio antes de abrir las extensiones de cuáles son las necesidades, ¿no?, de cada localidad para que precisamente los chicos se formen en la localidad y para la localidad, lo cual es muy importante porque en un futuro eso va a dar fuentes de trabajo y los chicos van a quedarse en su lugar de pertenencia, digamos, ¿no? Los horarios, por ejemplo, yo puedo trabajar y puedo estudiar en la Universidad de la UPRO. Exacto, porque la UPRO tiene 3 turnos, turno mañana, tarde y noche, y los chicos pueden rotar de turno si lo necesitan. Se están sumando nuevas carreras ahora en lo que es la apertura de las nuevas extensiones en el interior. Se abren nuevas carreras como operador de maquinarias agrícolas y después tenemos carreras como, por ejemplo, la Tecnicatura en Electricidad Avanzada va a estar en la mayoría de las extensiones nuevas que se abren. En Merlo se van a encontrar las 2, Cocina Profesional Internacional y Gerenciamiento Gastronómico. Así que es muy importante para el desarrollo de esa localidad. En la página de la UPRO podemos anotarnos para los cursos, como también podemos anotarnos para instructores. Exacto. En la página de la UPRO tenés una solapita que dice carga tu currículum, así que se pueden cargar su información allí y eso después pasa a una instancia ya de selección y bueno, y van avanzando en etapas, así que pueden cargar su información allí en la página de la UPRO y si no, estar atentos a las redes sociales porque se sube todo el tiempo información nueva. El gobierno provincial se reunió con promociones del nivel secundario para escuchar las inquietudes de los estudiantes. Allí anunciaron que se va a adelantar un porcentaje del pago de las estampillas escolares. Se trata de un 25% que se cobrará a fines de mayo. Este encuentro fue un encuentro muy parecido que hicimos el año pasado, donde las promos y hiperpromos de la ciudad de San Luis, casi como un acto simbólico, donde buscamos hablar de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la provincia para las chicas y los chicos en los últimos años. Hablamos un poco de las agendas que se vienen para los próximos meses, de cosas que le interesan a los chicos, como el desfile del 25 de mayo y otras actividades que no solamente organiza la Secretaría de Juventudes, sino el gobierno de la provincia en general. Y bueno, y había surgido un tema a principio de año que era un pedido que hizo el Consejo Estudiantil Provincial de los centros de estudiantes, que era un adelanto de los activos digitales, estampillas, ahora activos digitales San Luis, que se lo hicieron al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Juventudes. Bueno, este pedido había sido, hoy les íbamos a contar de alguna manera que tenía una respuesta positiva, pero hoy también estuvimos acompañados del candidato a gobernador Gato Fernández, quien ante el pedido de los chicos y esto que íbamos a contar un poco, decidió redoblar la apuesta y no solamente el pedido del 20% de los chicos se convirtió en un 25%, sino que el adelanto de las estampillas que se preveía para agosto va a ser para las próximas semanas, no más del 25 de mayo, así que me parece que es una noticia muy importante para que las chicas y los chicos no solamente puedan tener todo lo necesario para el desfile del 25 de mayo, que es uno de los actos más importantes que tienen durante el año, sino también para todo lo que viene, que son lo que tienen las promos en cuanto al trapiche, fiestas de egresado, pero además que esto los ayude para que puedan finalizar sus estudios y que esto también les sirva en caso de que quieran ahorrar para sus estudios terciarios, así que bueno, es una gran noticia. Bueno, la verdad, al menos de nuestro lado de centros de estudiantes estamos muy contentos y muy contentas porque hemos recibido un gran apoyo y acompañamiento. La verdad, siempre en todo lo que hemos propuesto siempre nos han ayudado. Bueno, ahora el Ministerio de Educación está armando los consejos escolares de convivencia, que fue un pedido nuestro. Están con la CETAP, nos están ayudando, la verdad, una banda y nos están demostrando que realmente quieren hacer un cambio y que es con nosotros ese cambio, que no es dejándonos de lado, sino tomando nuestra idea. Bueno, hay muchos que tienen el problema de vivir lejos por ahí de la escuela, entonces nos ayuda económicamente el tema del viaje, los costos, en la escuela con las computadoras, bueno, un montón de cosas, la verdad. Siendo promo tenemos un montón de gastos y ahora
viene lo que es la Semana del Estudiante, están todos a full con las cabañas, con un montón de cosas y la verdad es un golazo. Bueno, hay un montón que también lo van a utilizar para la universidad, que lo van a guardar para la universidad, hay un montón de casos y se van a utilizar de diferentes maneras. Hablaban de, bueno, ahora el 25 de mayo, de lo que se va a hacer después del 25 de mayo, que va a venir un artista que no nos dijeron quién, y bueno, que también se va a estar viniendo Lucra y la Bersuit. Las elecciones provinciales en La Pampa, Salta y Tierra del Fuego dejaron triunfos y reelecciones para los oficialismos de esos distritos. Sergio Siloto gobernará otro periodo en La Pampa. Gustavo Sáenz fue reelecto en la provincia del Norte y Gustavo Melella también repetirá gestión al frente del Poder Ejecutivo Fueguino. En la provincia sureña, el detalle llamativo lo dio el voto en blanco, que se ubicó segundo con un 21%. Los candidatos del oficialismo sanjuanino se impusieron en las elecciones locales de las principales ciudades. El gobernador Sergio Uñac destacó la victoria de su espacio en las elecciones de legisladores e intendentes en 15 de los 19 departamentos. Con fuertes críticas a la Corte Suprema por suspender la elección de gobernador y vice, Uñac subrayó: acá solo hay un plan A, que es quien les habla. Sigo siendo candidato a gobernador. Unos 50 integrantes de la policía aduanera arribaron esta mañana al Mercado Central para realizar verificaciones tras las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía. Funcionarios de la aduana inspeccionaron galpones con categoría de depósito fiscal y las zonas de frutas y verduras. Uno de los predios investigados sería de telas importadas, aunque no se descarta el monitoreo oficial en otros lugares. Momento de hablar de básquet. Jepu debía ganar el sábado por la noche y así lo hizo ante un Emiliano Perazzo lleno, créame, donde no cabía un alfiler. Ahora viene otra historia. Fue 93-75. Vamos a ver entonces qué pasaba con ese marco de público. Demoró alrededor de un minuto el partido en comenzar porque la gente no paraba. La bola se pone en juego, empezaba ganando el saque Jepu. Iba a empezar Libertad a tratar de tirar de afuera, pero Lugli, que estaba atento, empezaba a robar pelotas. Y en ese robo de pelotas se hacía cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para tener la intención de siempre estar llegando a la zona pintada con ese hombre, con Merchant, que Merchant fue el encargado de llevar el juego de un lado y del otro. Le alcanzó también para hacer tantos a él, como este doble que vemos ahí, y el público, claro, festejaba. Se iba Lugli, se metía, pero calentaba también la mano Hans Feder Ponce y empezaba a convertir de a tres para que se fueran 26-11 en el primer cuarto. Después Jepu iba a empezar a trabajar en equipo, como este doble, pasando la pelota, intentando obviamente que Libertad no la pueda tener y alejarse en el tanteador. Tiraba de tres, Libertad, y claro, el público se impacientaba porque se iban a ir al descanso con un 49-38 contundente para Jepu. Había que ver cómo iba a salir en el tercer cuarto, que por momentos siempre Jepu lo domina y después, claro, en el cuarto le costaba más. Arrancaba con mucho énfasis en lo que es el juego y por sobre todas las cosas en no llenarse de falta y tratar por todos los medios de llegar a la zona pintada con mucha gente y retroceder igual para que Libertad no le pudiera meter más tantos. Así, con esa desesperación de ese tiro al final, se iba a ir a lo que era el tercero y ya buscando lo que es definición con todos estos pibes en cancha que se lucieron al final para terminar en este arranque con un contundente, como dijimos, 93-75, los hinchas chochos, los pibes también. Ahora el miércoles 17 a las 21 en Villa María es el primer juego. Y es momento de hablar ahora del fútbol, porque claro, Juventud está tercero, pero Estudiantes no gana.
Miremos el golazo con el que abre el marcador Juventud. Esto es por la fecha 10 del torneo federal de AFA en el Juan Gilberto Funes, que luce espléndido porque el Mario Sebastián 10 está siendo resembrado. Ahí está Juventud, que arrancaba el partido con chances, obviamente, netas de gol. En esta es Balmaceda quien acaricia para que nada pueda ser el arquero y quedara lejos de Ezequiel Bardín. Después va a venir un remate del pibe Gómez, de Juliancito, que da rebote Bardín y lo aprovecha Parra. Atención con esta, porque le cede el gol a Misael Sosa. 3-0, delirio, una linda noche de sábado para ver fútbol, pero le iba a quedar una al equipo de Atenas y ese es Scoponi quien pone el 3-1 definitivo. El miércoles, sí, ahora, pasado mañana, Juventud viaja a Ferro de General Pico. Y Estudiantes venía haciendo todo bien, sí, créamelo, porque venía ganando 1-0. Matías Acuña ponía en ventaja al equipo estudiantil y todo hacía parecer que bien paradito atrás con dos líneas de cuatro no le iban a entrar, pero le cabecean. Y fue Facundo Quiroga que a los 15 del segundo tiempo ponía la igualdad. Bolívar quedó puntero. Estudiantes sigue sin ganar y llegó Luciano Vázquez a los 28, también de arriba. Es prácticamente hiriente las pelotas que llegan al área y más al punto penal. Se quedó sin nada Estudiantes. Va a jugar el día miércoles en el Juan Gilberto Funes frente a Peñarol. Los dos están últimos. Y la Feria del Libro en Buenos Aires está llegando a su fin. Hoy es el último día. Cerca de 1.245.000 personas visitaron el predio de la Sociedad Rural para enterarse de todas las novedades literarias, ver las editoriales, ver a los principales escritores, no solamente del país, sino de otros países que fueron parte de esta grilla de actividades. Y la provincia de San Luis tuvo un stand en el cual trataron de difundir la obra de los artistas, de los escritores puntanos. Entre ellos, uno de los que estuvo participando de las actividades fue Nicolás Tete. Muy contento, la verdad, de la invitación de venir al stand de San Luis de nuevo. Hace ya varios años, como 10 creo, que estuve por primera vez en el stand de San Luis presentando justamente Plaza Seca, que es el libro que salió de San Luis Publica, tu primer libro, libro de cuentos, y que fue también el inicio un poco de mi carrera en la literatura. Fue la primera vez que escribí un libro de cuentos. Son todos cuentos que ocurren en Villa Mercedes, ocurren en los 90, a principios del 2000, que bueno, que es cuando yo crecí. Porque habla, bueno, de niños y cuento a cuento estos niños van creciendo y van cambiando también el tipo de anécdotas o historias que van contando. Entonces capaz nos encontramos primero con una historia de unos chicos de 5 años y el último cuento ya son readolescentes. El inicio perfectamente lo pueden leer niños y después, bueno, ya más adolescentes los cuentos del final. La verdad que me entero a veces que en algunas escuelas de San Luis los leen a los cuentos y me emociona mucho porque me parece muy lindo. Y el concurso de San Luis me permitió, bueno, darme cuenta de que, bueno, de que lo podía hacer y que podía hacer un libro, que podía ese libro publicarse. Y entonces encontré dentro de la literatura como, bueno, un segundo oficio, otro trabajo, que después lo llevé al segundo libro, que fue Nada nos puede pasar. Entonces, bueno, ya tengo dos libros de cuentos y voy por la novela ahora. El apoyo a los autores, que el lugar que tiene siempre San Luis en la feria, que aparte está siempre al lado de la entrada últimamente y está buenísimo porque cada persona que entra ve el stand. O sea, me parece que todos los autores de la provincia tenemos como ese deber de contar nuestra historia, nuestros lugares. Y nos quedamos en la ciudad de San Luis. Ahora regresamos desde Buenos Aires porque volvió un clásico, Cultura, en el Parque Cuarto Centenario, con nuestros artistas, porque además estuvieron Natalie Belén, la Academia del Facón con el Malambo, la Academia Despertares, que es un ballet muy conocido de aquí de la ciudad capital, y Los Playeros. Pero el gran cierre quedó a cargo de Damián Córdoba.
La verdad es que hemos pasado una tarde hermosa en familia, es un espacio para la familia, para que venga a disfrutar no solamente de lo que sucede sobre el escenario, sino lo que hay en el parque, ¿no? Distintas oportunidades, están los food trucks, comerciantes, está Amada, están pequeños y medianos productores, también espacio para niños como intercolegiales, otras áreas de gobierno que también han participado como desarrollo social, así que, bueno, creo que el Puerto Centenario es un lugar para la familia y la comunidad lo ha adoptado de ese modo. Siempre que se produce un espectáculo, suceden muchas cosas alrededor del espectáculo y sobre todo hay un movimiento de la microeconomía. Entonces, es mucho más que un evento. Además de ser un espacio como es el escenario para que los artistas puntanos puedan mostrar su arte y puedan trascender las fronteras, también esta tarde hemos disfrutado de un artista nacional, hay todo un movimiento económico en la zona barrial, en este caso en el sur de la ciudad. La respuesta del público, de la comunidad que sea de esa manera, nos pone muy contentos. Gastón, ¿cómo la pasaste? La verdad que llegamos a mediados del predio, pero estaba hermoso, hermoso. La verdad que está muy bueno esto. El que alcanzamos a escuchar es Damián Córdoba. Excelente, excelente. La verdad que muy lleno, muy lleno. No cabía más nadie. ¿Con quién viniste? Por suerte tuvimos la visita de mi mamá, que llegó justo con mi hermana, mi papá, así que y mis hijos. Fabricio, bueno, ¿cómo la pasaron? Bien, bien, acá estamos. La pasamos lindo. Estamos disfrutando con mi hijo Lorenzo y Camila. Así que llegamos a la tarde, pero bueno, nos quedamos a comer un chori. Los playeros. Y bueno, también vinimos a ver también Córdoba. ¿Qué les pareció? Muy lindo, sí. Esto es algo movido que le hace falta para el parque. Viste que viene mucha gente, un ámbito lindo, familiar. Así que hemos pasado una hermosa tarde, acompañado también de Damián Córdoba. Así que muy bueno el proyecto de cultura por haber realizado este gran evento. Facundo, contame cómo la pasaste. Oh, la pasamos excelente. La verdad que el guacho la rompió hoy. Vine acá con todos mis amigos, somos allá de Arizona San Luis, un pueblo del sur. La verdad que la pasamos muy lindo. A mí me encanta el cuarteto, me encanta Damián Córdoba, qué locura de por sí, la conga, todo tipo de cuarteto. Las chicas superpoderosas siguen rompiendo barreras. Y si no, 13-0. ¿Le parece habitual en el fútbol? Claro, recuerda que había hecho 17 alguna vez. Bueno, ahora 13. Y sobre todas las cosas, preste atención a la primera jugadora que va a hablar. Porque ella es Juliana Pinelli. Tiene 14 años, debutó y aparte hizo un gol. La verdad que estoy muy contenta y nada, muy orgullosa y... muchísimas gracias al casting que me dio esta oportunidad y nada, muy emocionada. Ahí está mi papá, ahí que me vino a ver y se lo dediqué a él, que me acompaña siempre en los partidos. Medimos a todas por igual, la más grande como la más joven. Tiene la misma exigencia Chiru, que es por ahí la jugadora con más recorrido que tenemos en el plantel. Y la misma con Juli, que es la más joven, y Tizi. Todas tienen la misma responsabilidad y ellas saben que la que está mejor en la semana va a ser convocada y va a tener su lugar. Así que nada, contento porque es una gran jugadora, tiene un gran futuro. Si bien hay que llevarla despacito y de a poco, pero es bueno que en estos partidos se vaya sacando esa gana de jugar y bueno, el debut. Y bueno, la verdad que hoy con un gol fue completa la tarde. Y la verdad que las chicas... han jugado un gran partido, tuvimos mucha contundencia y bueno, hay que seguir. Cada fecha que pasa tenemos que seguir dando pasos hacia adelante, así que nada, hoy dimos un pasito más y bueno, hay que seguir mejorando. Todavía tenemos muchas cosas que corregir, que mejorar, que trabajar. Todavía queda mucho campeonato, así que nada, estamos bien. La idea es jugar serio todo el tiempo. Que seamos un equipo que nunca se relaje, más allá del rival, del resultado. Tenemos que seguir mejorando el funcionamiento y por eso le exigí a las chicas. Si queremos pelear por cosas importantes, no podemos relajarnos nunca, así que bueno, la idea es comprometida. Bueno, tenemos que seguir mejorando. Nos quedan dos partidos para terminar esta primera parte y después nos quedan 22 de la zona campeonato, así que nada, todavía queda muchísimo camino por recorrer.
26 grados 2 décimas la temperatura en la capital puntana. Compartimos el pronóstico del tiempo para saber cuáles son las máximas pronosticadas para hoy. En San Luis, mire, 29 de máxima para la capital puntana. Para Villa Mercedes, igual, máxima 29 grados. Para la Villa de Merlo, despejado con 26 de máxima. Para Unión, mire, 31 de máxima. Y el norte provincial, localidad de Quines, despejado con 27 de máxima. Temperaturas elevadas en todo el territorio provincial, pero bueno, hasta el miércoles hay que aprovechar. Qué lindo, parece que estoy en verano. Está igual, ¿eh? Hasta aquí la información y como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana.